Me encuentro desde el Centro Interactivo Maloca en Bogotá, donde se vivió Maloca Mundo Geek 0.5, un evento que reunió cosplayers aficionados a la ciencia ficción, cómics, manga, K-pop y videojuegos, y se llevó a cabo del 19 al 21 de febrero. Las personas geek son caracterizadas por no centrarse en un estilo de vida. No les gustan las etiquetas para clasificarlos. Disfrutan sus tiempos libres en aprender e investigar de la cultura oriental. Coleccionar objetos de sus personajes favoritos, creando vestuarios que les permita representarlos de la mejor manera. En este evento no fue la excepción para dejar al descubierto sus aficiones y mostrar sus mejores trabajos. Ser cosplay es toda una experiencia, desde dedicar horas y días en la preparación del personaje, como conseguir muchos seguidores y convertirse en ídolos. ¿Qué es ser para ti cosplay? Bueno, cosplay, además de lo que dice el nombre, jugar a ser alguien más, para mí es mi hobby, mi vida. Es una parte de mi vida importantísima, que amo y adoro y lo hago con el amor del mundo. En este mundo la creatividad y la imaginación se encuentran en cada rincón. Cosplayers de todo el país hicieron revivir personajes y épocas memorables. Raiden. Es importante señalar que el entorno geek se centra generalmente en lúdicas de aprovechamiento del tiempo libre de una manera sana y adecuada, centradas en aficiones alrededor de la cultura pop contemporánea. El soft combat es un deporte alternativo que está gustando para el aprovechamiento del tiempo libre. Cuéntanos en qué consiste este deporte. El soft combat, como nosotros lo vemos, es una adaptación de la esgrima antigua, moderna, medieval y contemporánea a una práctica deportiva segura. Generalmente en la esgrima como tal lo que se busca es ir a las partes sensibles del oponente, a la cabeza, a las manos. Nosotros eliminamos ese tipo de golpes y lo adaptamos a algo que podamos hacer con armas acolchadas y recrear un combate sin que sea perjudicial en ningún momento. Básicamente nuestros entrenadores hacen un curso de 4 semanas donde aprenden no solamente las bases de cómo hacer un buen calentamiento, cómo hacer un buen estiramiento, sino también cómo enseñarle a otra persona a usar una de nuestras réplicas de soft combat de manera que sea segura tanto para él como para otra persona. Y si nos quieren buscar en Facebook, estamos como Comunidad Speculum. Ok, bueno, ya saben, por si les interesa, para que experimenten estos nuevos deportes alternativos. ¿Por qué elegir la cultura asiática y japonesa para tu carrera profesional? Yo creo que fue algo como quizás como coincidencia o no sé si de pronto error, definitivamente no fue algo planeado. A mí siempre me gustó la cultura asiática en general, siempre me dio como curiosidad, la investigaba mucho y cuando hice el segundo video musical, que fue el primer video que de verdad la gente pudo ver a nivel internacional, que fue una canción que se llama No Regreses, me puse a ver muchos videos de J-pop y me encantó mucho ese cuento de las lolitas y del cosplay y todo ese cuento. Entonces yo dije, no, me siento súper identificada. A mí siempre me ha encantado vestirme, disfrazarme, ponerme pelucas, ponerme que la pestaña, que esto. Soy muy, muy, muy excéntrica, se podría decir así. Alexander Peña lleva 8 años como cosplayer. ¿Cómo es la preparación de cada personaje? ¿Cuánto tiempo le inviertes a la construcción? Digamos que depende del personaje, porque cada personaje tiene, digamos, su nivel de dificultad. Para hacer una armadura completa más o menos me demoró, no sé, más o menos unos 20 días, un mes. Digamos, pues porque ya por el tiempo que llevo, pues ya tengo bastante práctica y pues digamos se me facilita también para poderlo realizar. Háblanos un poco del que traes el día de hoy. Lo que traigo hoy es una representación de un movimiento cultural que lideramos aquí en Bogotá y en Colombia, que se llama Steampunk, que hace parte de un movimiento cultural
que digamos refleja visiones futuras hechas en el pasado, exactamente en la época de la Revolución Industrial. Este tipo de eventos tiene gran impacto en diferentes partes del mundo, como Japón, Europa y Estados Unidos. ¡Harley! ¡Harley! ¡Tú no eres Harley! ¡Ah! Parte fundamental de los cosplayers es la creación de los personajes. ¿Cómo lograste esto? Oh, con mucho trabajo. Ver bastantes cómics y películas animadas para llegar a la voz y a la interpretación perfecta de él. ¿Y tú? ¿Yo? No, mucha imaginación. Y también ver los cómics y las películas. Y películas porno. ¡Mucho porno! Bueno, y lo que es la parte de ustedes, ¿qué vimos en escena? No, ¿cómo? ¿Qué vimos? ¿A mí? Bueno, ese show fue planeado. Creamos un guión para poder unir las historias para que cumpliera los requisitos de la presentación. ¿Y en cuestión de los personajes, la creación del vestuario? Bueno, nosotros trabajamos bastante. El traje más completo fue el de Deadpool, el cual llevó un trabajo más duro. El mío fue solo tela, modificar, aprender a coser. ¿Para coger más estilo a la hora de coser? ¿Qué me quisiste decir? Si te gustó esta nota, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. En todas las redes sociales me encuentras como Maritza Ariza. Te invito además para que estés conectado con las noticias en estereofónica.com. Esto ha sido todo en Maloca Mundo Geek 0.5.